Bueno, pues ya una vez ya que ustedes ya tengan el pedazo que van a ocupar, van a poner el efecto Twixtor, que es para que quede la cámara lenta, porque eso es lo que queremos, que no esté tan movido el pedazo, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy quitando las pistas de video porque no las ocupo. Voy a crear una arriba de esa, entonces clic izquierdo y le dan insertar pista. Entonces, ahora van a duplicar eso. ¿Cómo? Control C. Y le van a dar control V justo arriba. Y les va a quedar esa pestaña. Ese otro pedazo que es el mismo del video. Y el que vamos a editar va a ser el de arriba. Entonces se van a donde dice panoramización y recorte del video. Y bueno, les va a aparecer eso. Ahí depende de ustedes. Si les aparece más pequeño, pues simplemente lo hacen más grande. Lo que aquí nosotros vamos a hacer es mover. Bueno, no, mover no, vamos a recortar. Entonces, para eso ustedes se van a tener que ir a la parte donde dice recorte. Bueno, no dice recorte, dice máscara. Entonces, le van a dar un clic hasta que se haga una palomita. Entonces, ya que esté ahí la palomita, quiere decir que ya esté. Si ya nada más queda resta. Ya nada más queda resta. Y nada más resta que ustedes pues le hagan zoom. Entonces, ahora ya que le hicieron zoom, van a agarrar la pluma y le van a empezar a recortar. Entonces, tienen que hacer lo que estoy haciendo en pantalla, obviamente, porque así es como se recorta acá en el Sony Vegas, ¿no? Entonces, van a ir haciéndole así, punto por punto. Tratan de hacerlo lo más bonito, por así decirlo, para que la máscara quede bien recortada. Bueno, una vez teniendo ya la máscara, pues ya no restaría hacer casi nada. Ya estamos más para allá que para acá, entonces ya casi la acabamos. Ahora lo que resta sería lo que resta sería que nosotros fuéramos moviendo la máscara. ¿Por qué mover? ¿Por qué? Bueno, pues porque al momento de que el personaje se mueve, aunque esté en cámara lenta, todo el personaje se está moviendo, ya sea el arma o las piernas, que es lo que más se mueve. Entonces, en el caso mío, se está moviendo el arma, entonces yo la voy a tener que acomodar. Van a picarle en los puntitos y ustedes lo que van a ir haciendo es recorriéndolo punto por punto hasta que quede donde ustedes quieran, o más bien donde debe de estar, porque si no, no va a quedar bien como están viendo en pantalla. Al de arriba, acuérdense a la que es como capa, que es la máscara. Entonces, van a buscar el efecto Glow Aura. Si no estoy mal, un plugin de se llama Sapphire OFX. Les voy a dejar el nombre en la descripción, más no el link, porque igual no es mío, derechos de autor y demás. Entonces, se lo buscan y se lo descargan. Y si no, estoy en lo incorrecto y es del mismo Sony. Acá en el color, pues no es obligatorio dejarlo en blanco, pueden ocupar cualquiera. Y pues bueno, esa es mi configuración. No le cambié la mayoría, fueron pocas cosas nada más, que a diferencia del primero. Entonces, ahí por si la quieren ocupar, voy a ir pasando cada una para que la puedan ver bien, ya sea que le pongan en cámara lenta o tomen captura de ellas. Entonces, ahí de un ejemplo de que cómo quedaría, pero ahí lo que nosotros le vamos a dar es resultado, no le vamos a dar en el otro para que quede la máscara bien. Entonces, en el último igual no le vayan a dar en overlay ni en alguna otra cosa, denle en pantalla, que sería el screen. Entonces así lo van a dejar, no le van a mover ahí nada, 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 y pues así les quedaría el efecto.